Oye, yo me estoy poniendo nervioso porque cada vez que yo hago uno de estos segmentos me suben la vara y me están trayendo estrellas de verdad. En mi vida, yo había entrevistado a alguien que estuviese nominado a un Grammy americano y 9 nominaciones al Grammy latino. ¿De quién estoy hablando? De Paula Arenas, cantante colombiana que está dando de qué hablar con su música romántica, y para mí es un honor tenerla hoy en las 5 de Josué Comedy. Paula, pase por aquí y una bulla al corillo que está aquí presente. Qué bueno tenerte, es un honor para mí. Y qué alegría conocer a alguien que está teniendo tanto éxito con su música. Y que sé que te encuentras promocionando tu nuevo álbum A Ciegas. Háblame un poquito de eso antes de que vayamos a las preguntas. Bueno, de A Ciegas, les hablo un poquito de A Ciegas. 2 años haciéndolo, 2 años. 2 años. 2 años difíciles, subes y muchas bajas, pero buscando sobre todo la estabilidad emocional para darle a mi hijo mi mejor versión realmente. Qué bonito. ¿Y por qué A Ciegas? Pues yo creo que yo soy una persona que va a ciegas por la vida, guiada más como por el corazón que por los ojos. Yo sigo para adelante, yo sigo para adelante, y también a ciegas me he puesto en unas posiciones, en unos momentos de mi vida de pronto que no han sido los mejores, porque voy a ciegas, voy de verdad con lo que me va dictando el corazón, entonces eso a veces sale bien, a veces sale mal, pero lo importante es que sí, a Confías ciegas. en tu instinto. Confío en mí. Eso yo le llamo la paz. En mi caso, cuando yo voy a hacer un movimiento profesional o familiar, siempre digo, ¿siento paz en esto o no siento paz? Entonces, es a ciegas, pero si siento paz, Exacto. me lanzo. Que, Exactamente. por ahí Así estamos, por ahí. es. Me Exacto. puse romántico. Me Me puse. encanta. Paula, yo me puedo poner romántico. Si no me cree, pregúntele a mi esposa. Qué bueno, Paula. Pues hoy vamos a hacerte 5 preguntas de Josué Comedy. Que normalmente quizás no te hagan en una entrevista. Lo que queremos es que el público que nos sigue pues pueda conocer un poquito más de ese lado jocoso, de ese lado humano, de ese lado de tu crianza. Porque los latinos, yo soy boricua, usted es colombiana, pero yo creo que todos los latinos hemos tenido una niñez similar, una crianza similar. Así que yo sé que nos vamos a gozar con estas preguntas. La primera que te voy a hacer, que mi mamá nunca sepa qué. ¿Qué es esa cosita que esperamos que tu mamá no vea esta entrevista para que no se entere? ¿Ah? Veo a tu equipo de trabajo ahí ya, Es que mira. me da risa porque van a decir, pero esta niña es una puerca. Bueno, No, señora, olvídate. pero me acuerdo chiquita, me decía que mi mamá nunca se entere que no me metía a bañar. Oh my God. Oh. O sea, pero te voy a contar por qué. O sea, porque no, para que no quede yo ante ustedes como una sucia. Resulta que yo soy de Bogotá y el frío que hacía en Bogotá era una cosa terrible. Y a mí me Sí. tocaba llegar al colegio a las 7 de la mañana. Y esto era una faldita que yo siempre peleé con la directora del colegio. ¿Por qué me tengo que poner una faldita y me toca ponerme una faldita así, uno tiritando de frío? Y yo decía, Y si si me uno meto en la sube. ducha, Dios mío, me baño, ese laje después toda congelada por la mañana. Entonces siempre prendía la ducha por ahí si llegaba a hacer la Y te quedabas afuera mirando la ducha y ya, Ay, qué horror. escribiendo canciones mientras mientras gastabas agua y escribiendo Valga decir canciones. que ya maduré, No, todos mira, los puedo días. dar fe, la tengo bien cerca de mí en este momento y les prometo que se bañó hoy. Hoy se bañó. No sé ayer, pero hoy se bañó. Qué bien. Bueno, que tu mamá nunca lo sepa, que tu mamá tuvo que pagar más de la factura del agua que nunca se Que usó. nunca se sepa. Así que qué bien. Vamos con la segunda pregunta. Esta quizás te traiga un poquito de candela, como decimos en Puerto Rico, de problemas con tus compatriotas. Pero yo soy colombiana, pero no como, que es ese plato que todo el mundo en Colombia come, que usted no. Yo soy colombiana, pero no como changua. Ni Changua. loca como changua. Y yo le voy a decir por qué. El nombre ya me preocupa O y no sea, sé por lo que es favor, changua. imagínate, es Eso, una. por favor, no Uy, me no. diga que se comen los changos No, en mira, Colombia. esto es una sopa, es como un caldo, como Okay. diría un consomé, pero con color a leche, porque es hecho de leche. Y para rematar, tiene, bueno, a mí el cilantro me encanta, pero leche con cilantro y además un huevo ahí como medio crudo, o No, sea, qué no, no, porquería. yo tampoco Con todo como el respeto. Mi changua. mamá hacía changua todo el tiempo y yo decía, pero por favor, ¿por qué tiene que comerse esa porquería? Pero bueno, eso es gusto personal. Yo tampoco como changua. Nunca lo he probado, pero no hay que probarlo, ¿sabes? Porque leche con cilantro y huevo es como que. No, no, eso. Después hay que tomarse un Imodium. ¿Me entiendes? Qué chévere. Vamos con la tercera pregunta, Paula.
esta me gusta cuando entrevisto a artistas que están en el escenario. Una vergüenza en escena. ¿Y cómo lo manejaste? Yo soy comediante, yo he tenido 20.000 vergüenzas en el escenario. Cuéntame una y qué hiciste para salir de ese lío. Ay, no, esto es divino porque me acuerdo que estábamos en un evento de los Latin Grammy que se llamaba Latin Grammy celebra ellas y su música. Entonces era un evento de mujeres. ¿Listo? Entonces yo cantaba con Nela Rojas de Venezuela, con Olga Tañón de Puerto Rico, con Vicky Carr, la famosa Vicky Carr, y yo. Y estábamos cantando Amiga. ¿Sabes cuál es esa? Amiga, tengo el corazón herido. ¿Cómo puedo ser? Bueno, esa canción. Sigue. Intentas todo, todo se lo di. Sí, bueno, es que esa es la Gabriel y Vicky Carr originalmente. Entonces, en este segmento íbamos Nela con Olga, yo, bueno, Vicky Carr y yo. Listo. Y me dicen, bueno, se tiene que venir, me ponen el vestido y me dicen, el vestido es como si fuera una princesa. Entonces yo me fui, yo nunca me he visto de rosado jamás en la vida y ese día me había ido con un vestido así, que era gigante, de tutú, que salía así como, eso no sé cómo se llama ese material, pero me parecía una princesa de mis 15 años. Sí, de ese material costoso. No, o sea, me veía espantosa, me arrepiento completamente, pero el punto es que entramos, Vicky Carr y yo, cogidas de la mano, Vicky Carr con una señora de 87 años, y yo venía, ta, 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 y en un momento, Vicky, sin culpa, me pisa el vestido y yo me desplomo. Así, pero además, y como que yo creo que después de estar hablando con Nela Rojas me decía, yo pensé que tú te habías hecho la actuación como si te caías de drama, al piso como princesa. Yo le dije, como si me tirara como princesa, me pisaban el vestido. Entonces yo me caigo, me desplomo como princesa, porque además había mucho humo, entonces parece que me desaparecí. Sí, pero con flow. Nadie además vino, no mentira, vino Olga Tañón a ayudarme, como que finalmente se dio cuenta. Y listo, yo me paro. Como princesa, así, princesa, sigo cantando, yo tranquila porque dije, no, pues la segunda toma ya no me caigo. Y cuando termino, dice la gente de Univision, ¡tenemos la toma! Y yo me fui con una sonrisa y me fui haciendo como puchero, llorando al camerino y dije, no puede ser, injusto, me tenía que caer acá, qué culpa le voy a echar a la pobre mujer. Grammys. En un evento de los Latin Grammy de mujeres nada más, que fue espectacular en el 2021. Exactamente. Pero te caíste con flow, eso es lo importante. Hay una cosa linda que yo tengo que recordar de esto, y es que Olga Tañón me escribió el otro día y me dijo, solo los artistas grandes se caen en escenarios grandes. Oh, y yo amo y adoro a esa mujer porque ella sabía que para mí había sido de verdad una derrota. Hoy en día cada vez que veo ese video me puedo morir de la risa. Qué estoy bien. Que se la pido a Univision para que me mande la toma exacta, perfectamente grabada, donde me desplomo. Pero qué lindo lo que te dijo Olga. Sí. Mira, vamos con la cuarta pregunta, gracias por esa historia. ¿Qué haces ahora, usted como adulta, que le molestaba que su mamá lo hiciera con usted cuando joven o cuando niña? Que usted de momento está en su casa discutiendo y dice, espérate, es que yo me escucho como mi mamá o estoy haciendo lo mismo que hacía mi mamá. Sí, ya sé. Cuenta. Y se lo voy a decir, y acá me disculpo un poco con mi marido. Lo sentimos mucho. Lo sentimos mucho, Beto, porque ya la verdad, yo dije, no, mi mamá, yo me acuerdo que estábamos, era la hora de limpiar la casa, ¿no? Estaba toda la casa sucia. Y ella siempre dice que no, que ella no da órdenes, pero ella es la más bossy que hay. Ella da órdenes por todos lados, tú haces esto. Yo siempre decía, no, que esta vieja tiene que decir esto, yo lo hago después o tal cosa. Y así. Así soy yo con mi hijo que va a cumplir 3 años y con mi esposo. Entonces hoy es el día de lavar y empiezo así, me pongo así, bueno, como si fuera el día más maravilloso de la vida que todo el mundo detesta, pero yo sí soy lavar. Sí, tú vas a hacer esto, tú pegas esto, tú el baño, yo el piso. Normalmente el que da orden es el que está contento en el proceso. Sí. Pues mira, Beto es su esposo. Sí, nosotros sentimos Beto. De hoy en adelante ella va a cogerlo un poquito más suave con las instrucciones. No. Okay. Mejor no digo nada. Bueno, vamos con la última y quinta pregunta. Esta me gusta hacérselo a todos los artistas, especialmente a los que cantan. Cuando vas a un karaoke o ibas a un karaoke, ¿qué canción siempre cantabas que no sea una canción tuya? Que tú dices, yo me galillaba ahí, como decimos en Puerto Rico, con este tema y me lo disfrutaba como si estuviera en un concierto. ¿Cómo han pasado los años? Zumbay. ¿Cómo cambiaron las cosas? Pero qué voz. Y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Qué lindo. ¿Cómo han
mira, yo hasta yo sabía que esto iba a pasar y yo dije, vamos a grabar en esta esquinita que hay eco, ¿sabes? Para que se escuche aún más poderoso. Nuestro amor siguió creciendo. Wow. ¿Y así? La cantaría contigo, pero me vas a humillar, así que mejor me quedo en la comedia. Muchas gracias, Paula Arena, por esta oportunidad que me has dado de hablar contigo un ratito. Dile a la gente sobre tu álbum, sobre tus redes sociales. Tienen que escuchar esta hermosa voz en ese disco A Ciegas, que yo sé que va a ser del agrado de todos. Ay, corazón, mil gracias por esta entrevista. Al corillo, me encanta la palabra corillo. Al corillo le quiero decir que si quieren una cantante que toque su alma con letras, mejor dicho, punzantes, todo, pasión, pura pasión y amor y sentimiento, que vayan a oírme. Paula Arenas, arroba Paula Arenas, vayan a seguirme, vayan a escuchar este disco con el que realmente uno se puede encontrar a uno mismo. Así es. Mucho éxito en tus nominaciones y gracias por estar aquí. Gracias. Josué Comedy, me sigues en las redes sociales y si estás viendo esto en YouTube y aún tú no te has suscrito a este canal, dale ahí subscribe para que sigas disfrutando del contenido. Muchas gracias.